Manitos, ¿cómo están? Segundo capítulo del proyecto Clio. ¿Cómo nos está costando trabajo? Queríamos hacer el video en un solo capítulo, pero ayer estuve editando la parte del primer capítulo y dije, necesito que incluir todo. Teníamos casi 40 minutos y había cosas que dices, bueno, pues lijar todo, hasta que dijimos, no, ¿sabes qué? Quito esta sección, esto. Dieron 15, 20 minutos muy buenos y dije, bueno, lo vamos a dividir en dos porque sí está intenso. Manito, ¿cómo estás? Hola, aquí estamos trabajando, mira. Vino el manito José Luis a su curso de capacitación. Ya lleva 3 semanas que viene, los fines de semana. Y está, o sea, llegó justo en el tiempo porque estuvo en preparación de la superficie. Estuvo en, ¿qué será? En sacar golpes, unos golpes ligeros. Y ahorita le íbamos a poner a hacer un rin, el de su carro, pero le dije, vente, hace, es raro que te lleguen carros así lastimados para que comprendas. Ahora, parte de lo que le estaba explicando ahorita es que este carro tiene estas fisuras. Porque, le decía, ¿por qué crees que salieron estas fisuras? Chequen, acaba de botar este golpecito. ¿Ya vieron? Tiene brillo. Entonces, parte del problema fue que a veces nomás le dan una lijada así normal y le echan pasta para nivelar. Si quieren que agarre bien las cosas, necesitan crear una superficie que tenga adherencia. Esa es bien lijada. Por eso está la lija 36 para desbastar, 80 para conformar, 120 para preparar láminas. Ahí seguramente le dieron con 400 y no le dieron detalle. Entonces, estamos teniendo esos problemas. A ver, del lado de abajo ya nivelamos, hay una moldura, pero de todas maneras le vamos a nivelar. La parte de arriba ya casi terminamos. Ahorita le estamos dando el lijado de acabado. O sea, ya le dimos la 36, que es la que dejó estas marcas profundas. Ya le dimos con la 80, que es la que los está borrando. Ah, miren. Acá le acaban de dar. 36. 80 esta zona. Y 220 de este lado, que es lo finito, ¿no? Ya se ve mejor. Después de esto, sí vamos a usar plaster, porque de otra manera no vamos a poder rellenar tanto daño y darle un poquito de cuerpo a la superficie. Ahora, Marcos, los estoy lijando ahorita con una fibra de la P91, para tener adherencia. Yo sé que es un baño de pintura exterior, pero vamos a brisear lo que es la pintura en la orilla para que se vea bien. Más que nada porque los golpes que sacamos dañaron la parte interna. Entonces, vamos a darle, de esta manera lo vamos a tener un poquito más presentación en nuestro trabajo. Estamos a nada de acabar. Ya después de esto, yo creo que les enseño la aplicación del primer y después un poquito más detallada la cuestión de la pintura, que en el Lancer no lo hicimos así. ¿Sale? Vamos a echar un cafecito. Manitos, arrancamos con la aplicación de primario. Estamos aplicando lo grueso. Lo pueden bajar un 10-15%. Vamos a aplicar directo, tiene demasiado daño el carro, que queremos que taponee todos los daños posibles. Se vea bien el carro. Vamos a seguir haciendo esto. Ahorita les enseño cómo queda. Manitos, vamos a empezar a lijar. Voy a usar la 320. Lo que quiero es quitar la cáscara. Me hizo mucha textura porque utilicé una pistola con una boquilla un poquito más delgada. Pensaba sellar, yo no consideré que rechupara, pero si les pasa a ustedes, simplemente carguen bien el material y después lijen. ¿Qué queremos llegar? A una zona lisa, sin nada. Todo esto que tiene textura hay que bajarlo. Manitos, ¿cómo andan?
Ya es como el cuarto día. ¿Qué estamos haciendo? Estamos lijando el primario. ¿Por qué desaparecimos esta zona? Esta zona, pues obvio, queremos rellenar algo. Ahí se fue de más el primer porque estamos nivelando. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Quitando los excesos, los puntitos. Todo esto se tiene que lijar hasta dejarlo lo más plano posible. Porque tiene, pues, defectos. Defectos de, pues, todo se hace a mano. Entonces, ahorita se están identificando para que, pues, el trabajo se vaya lo más perfecto que se pueda. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Lija 220. Estos detallitos. Se limpian. Toda esta orilla hay que hacerla otra vez. Bueno, simplemente lijar, asentar. Ahora, no tengan miedo de pelarlos donde hay pasta y todo. Viene el primer de sellado. Primer de sellado es simplemente taponear ahí con primario 2K, pero diluido. ¿Para qué diluido? Para que ya no tengamos que lijar. Primer sin diluir queda grueso, le da textura. Primer de sellado ya es nomás de pinta y no rechupa. Entonces, vamos a meter todo el carro para que ya esté listo para la pintura. Manitos, ya le dimos 3-4 manitas de pintura. Ahí hace algo de un poquillo de reacción. Está húmedo, a lo mejor porque le cargamos más. Es normal, acuérdense, el cofre de la Kia que le pusimos, que quedó todo manchado y con el transparente quedó ya totalmente sellado. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es buscar que selle. No queremos ya ni acabado nada. Es más, si solamente le damos 3-4 manos briseadas de transparente, así se va a ir. No vamos a llegar a detalles porque ya es la cuarta vez que se va a pintar. La tercera, cuarta vez, no me acuerdo, tercera o cuarta. Dices, no puedo ya con este cofre, solamente vamos a sellar. Manitos, ¿qué creen? Quinta vez que se pinta este cofre. Ya lo dejé ahorita en el sol para que le saliera todos los detalles. Se poncharon las burbujas, se volvieron a limpiar, se rellenó. Tiene mucho, mucho daño este cofre. Tiene óxido, tiene exceso de pasta, todo. Ya ahorita lo voy a dejar aquí un rato en el sol que se queme bien. Y después voy a aplicar el transparente. Fíjense, manitos, molduras pintadas. Está el coche, encontramos un detalle arriba, se puede reparar. Entonces vamos a asentarlo. Vamos a esperar que seque todo para después dedicarnos a esos detallitos. Thank you.
Manitos, vamos a empezar a lijar. ¿Qué tren de lijado vamos a usar esta vez? Mil, dos mil, tres mil. Hay que quitar todas estas bolitas. Todos estos hay que volarlos hasta desaparecer. Porque, como es negro, cuando tengan esos detallitos y le echen un jabón bastante ácido, les va a quemar el transparente en esa zona. Entonces ya ahorita ya de este lado ya hicimos 1000, 2000, vamos con 3000, suavecito. Por ahí una persona, me parece que fue Jorge, en una de las publicaciones comentó ahí de que hay que lijar hasta que el carro empiece a agarrar brillo. Ahorita está mate, pues con esta 3000 casi casi vas lijando hasta a sacar un brillo bastante espectacular, pero el secreto está en el preparado de las piezas. Hay que lijar todo con calma, no hay prisas. Hay personas, por ejemplo, estuve platicando con Guillermo Galindo, ahí lo deben de estar viendo ahí en los videos. Dice el manito, ni inventes. Y tengo que lijar el carro negro, hizo un Golf. Y yo creo que se tardó como 3-4 días ahí, asentando y lijando. Porque pues me comenta que está pesado y obvio el detalle es lo que cuenta, ¿no? Lijar hasta las orillas, hacer todo un proceso bien. Y me dice, no, estoy solito, está cañón. No, pues con calma, por eso les digo. Si lo hacen para vender su trabajo, tengan en cuenta 3-4 días de lijado de preparación. Solamente así se van a dar cuenta que hicieron un buen trabajo. Entonces vamos a secar a ver cómo se ve. ¿Ya vieron? Está ya agarrando hasta un poquito de brillo. Ahí se ve la línea que ya empezó a reflejar. Quiere decir que está muy bien lijado esto. Vamos a darle. Manitos, como ven, aquí el técnico vino a supervisar. Hoy. No, ya estamos instalando, ya estamos armando. Ya la parte del pulido ya la lleva Ángel del otro lado. Va bien. Vamos a tener que usar esponjas suaves. Que está bien, bien difícil pulir este carro. Y luego negro, no. ¡Qué caos! Manitos, vamos a hacer el proceso de pulido. Estamos asentando todo lo que son las piezas. El cofre hizo una reacción. Sobra decir por qué. Tiene demasiado baño ahí abajo. Ya lo estamos tratando. Ya lo sellamos. Ahorita vamos a hacer un pulido de toda la carrocería. Vamos a utilizar Sonax. Es lo más exclusivo que tenemos ahorita para detallado premium. Vamos a darle una buena manita de gato. Ya se hizo tren de lijado 1000, 1500, 2500, 3000, me parece. ¿No le dimos la de 5000? Sí. ¿Sí? ¿Tú se la vi? Ah, sí te vi. Hasta 5000. Y empezamos a pulir. Vamos a hacerlo como en 4 fases el pulido. Primero lana, luego esponja de acabado medio y luego el de refinish, que es el de el acabado, pues. Vamos a ver qué tal nos va. Manitos, hemos terminado. Thank you.
cofre, cambiar y el fondo. Cinco veces pintamos el cofre. Se enchinó. Y por ejemplo, vean estas cosas, ¿no? Tiene fracturas y algunas burbujas, que es donde encontramos óxido cuando quitamos los paneles. Tiene óxido adentro del carro. Entonces, yo limpio la parte de afuera, sí la limpio, pero el óxido ya viene en medio y viene atrás. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Raspando, cambiando el lienzo, pero pues en un carro de este sale más barato conseguir una puerta nueva. Quedó bien, quedó de buen look, quedó buena presencia. El toldo quedó bastante aceptable, pero estas burbujas son por exceso de pasta y óxido. Entonces, sí, ya no podemos ir más allá. Se cobra un baño de pintura, que es preparar superficie, pintar. Si se quiere llegar a otro nivel o salvar más este carro, hay que hacer una restauración. ¿Estás de acuerdo? Es raspar el carro con poco. De hecho, raspamos el cofre, sí lo hicimos, y el toldo, pero está demasiado daño. Yo creo que para lograr una perfección en el toldo, hay que cortarlo y meter uno, porque tiene exceso de pasta. Cofre igual, puertas de acá igual. Entonces, al final, yo creo que sí necesitaría fácil unas 6, 7 piezas a cambiar, pero el presupuesto se les va a ir al cielo a los dueños. Es un carro muy comercial. Yo creo que preferible vender y comprar uno en buenas condiciones, ¿no? Claro que sí, la verdad. Sí. Manitos, gracias, Diego. Gracias. No, se rifó. Se rifó. Se aventó el jale difícil. Nosotros hicimos pues la parte de la estética. Yo sí le apoyé muchísimo en los golpes, todo. Pero, híjole, la parte del carro yo no lo quería agarrar. Y al final yo dije, pues, chamba, vamos a darle. Quedó bien. Estoy contento, bien con el equipo. Nos vemos en el siguiente proyecto, que también es otra chicharra. Ya está en puerta, ya está nada de pintar. Ya somos los chicharroneros. Vamos a cambiar el team chicharrón. La Captiva igual ya está por terminarse. Híjoles, qué pesadilla. 2 semanas sin cobrar nada, porque pues están demandando mucho. Entonces, nos vemos en el siguiente proyecto, manitos. Y como dice Don Julio, de cada golpe se aprende. Y este carro nos dejó mucho aprendizaje. Próximo carro que llegue en esas condiciones es cambien piezas